Bonjour Javier, bienvenue. Bonjour, Mister. Bonjour Elias, bienvenue. Bonjour Jimmy, pero se fue Jimmy, d'accord. Bonjour Saroni. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va bien. Excellent, excellent. Mister. Okay. Oui. Usted. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy toca el primer trabajo en clase del primer parte del tercer parcial. Creo que le dejé la. Bonjour, Zoé. Bienvenue. ¿Cómo ça va? Ça va bien. Excellent. Mister, me permiso de ir a llenar mi bote. Sí, claro, mademoiselle. Puedes ir. Bonjour, Sadie. Bienvenue. Mister, ¿cómo se dice en francés? Me da permiso para ir a llenar mi bote. Para la próxima pedirlo. Ah, entonces, siempre que quieran pedir permiso, ustedes van a decir la expresión peux-je. Peux-je significa puedo. ¿D'accord? Entonces, peux-je tiene mi bote. Ajá, remplir la bouteille. Romper la botella. No, yo no rompí mi botella. Bonjour, Marianne, d'accord. Cuando quieran pedir permiso, siempre pueden decir peux-je. Es lo primero que se dice. Y después, la cosa que tienen que ir a hacer. Si quieren ir al baño, pueden decir peux-je aller au toilet. Si quieren ir a llenar la botella de agua, pueden decir ajá, o beber agua. Peux-je boire de l'eau. Entonces pueden ir. Mister. Oui. Hoy vamos a necesitar una página. Sí, sí, Lenin. Está en la plataforma de Schoology. Está en la semana 1. Bueno, el tercer parcial. Oui. ¿Puedo ir a imprimir ahorita, Mister? Claro, puedes ir a imprimirlo. Voy a pasar lista por mientras, ¿de acuerdo? Alors. A ver, Marianne me escribe algo. Mister, le voy a abrir. No. Ah, desde ahí atrás, baja el micrófono. Estoy al lado, entonces. Okay. Allá y aquí. Mister, pero la hoja está en oscuro y entonces hay que imprimirla. Sí, si quieren, o mister, pueden editarla. Pueden descargar. Ajá, Mariana lo edita. Mariana, no sé cómo se hace para editarla. En fotos. Okay. Yo lo edito en fotos. En fotos se puede editar. Yo subo en la plataforma dos archivos, uno en formato de imagen y uno en formato PDF. Aquellos que pueden editar una imagen, entonces descargan la imagen, y aquellos que pueden editar un PDF, descargan el PDF. ¿De acuerdo? Pero, sí. ¿Alguna vez había hecho, no sé, algún almuerzo o algo con su familia? ¿Algún aperitivo o algo? Sí, en estas vacaciones, en mi familia hicimos una. Ajá. Hoy vamos a hacer una pizza en familia. Ah, super, eso está excelente, ¿de acuerdo? Mister, hoy es el día de los Reyes Magos. Sí, de hecho, pero en Francia no le dicen Reyes Magos, le dicen, bueno, hay una festividad que se llama L'Epiphanie, así le dicen en Francia, y consiste en la familia se reúne a cortar un Rafa de Reyes. Sí, un galet du roi, así le dicen, galet du roi. Y aquel que le aparezca la figurita es el rey o la reina de la hace casa. Los tamales. Bueno. Voy a pasar lista, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Elías, tu es là. Sadie, tu es là. Lenin, tu es là. Zoé, tu es là. Marianne, tu es là. Débora. Débora n'est pas là. Anderson. Creo que no. Creo que Anderson se sentía mal. Uy, vamos a ponerle una excusa. Voilà. Emily, n'est pas là. Juan. Uy, tu es là, Juan. Saroni, oui. Dania, no. Oui. Angeli, tu es là. D'accord. Eduardo, Bonjour, Fabián, bienvenue. Eduardo, tu es là. Fabián, tu es là. Ronnie,
Ah, ahí está Ronnie. Bueno. D'accord. Bonjour, Mister. Bonjour, bonjour, Fabián. Bienvenido. A ver, ¿quién sigue? Javier, tu es là. Jimmy, tu es là. Gia, tu es là. ¿Y Ángel? ¿Qué se hizo Ángel? Creo que no se ha conectado. Veo que Dania ya se conectó, así que le voy a poner presión. Voilà. Bien, voy a guardar esta lista, ¿d'accord? Y les voy a compartir la imagen de lo que vamos a hacer hoy. Este trabajo se va a subir a la plataforma, ¿d'accord? A la plataforma de Schoology como primer trabajo en clase de del tercer parcial. ¿Ok? Voilà. Ok. ¿Se acuerdan que los que vimos la clase anterior? ¿Qué fue lo que abordamos en la clase anterior? Las actitudes. Las emociones, ¿d'accord? Las emociones que podemos experimentar en diferentes situaciones. Por ejemplo, imaginen que ustedes van a un bosque embrujado. ¿Cómo se van a sentir? J'ai peur, correcto. Imagínense que les quiten el regalo de Navidad que les dieron. ¿Cómo se van a sentir? Triste, d'accord. Imaginen que, los están molestando, les están haciendo, bullying. ¿Cómo se van a sentir? Molesto, enojado, yo me pongo colère. Qué bueno que se acuerdan, ¿d'accord? Hay muchos, solo miramos pocos sentimientos, pocas emociones. Hay más, pero por los momentos solo vamos a trabajar con esas, ¿d'accord? Ok, alors, el ejercicio número 1, bueno, en realidad todo esto es solo un solo ejercicio. Tenemos diferentes situaciones y a cada situación le corresponde una frase. Así que vamos a copiar la frase en la situación que corresponde. Por ejemplo, observé Madame Bouvard. Madame Bouvard regarde la equilibriste y ella está como, ¿qué será la frase? Está como aterrorizada, voilà. Que se caiga o algo. J'ai peur, correcto, así es. ¿Y qué significa j'ai peur? Me salió la sucia. Tengo miedo, d'accord. Entonces vamos a escribir en este globo de diálogo la expresión número 1 que es j'ai peur, que significa tengo miedo. Creo que hay un meme por ahí en las redes sociales. Ay, que dice, tengo miedo, ¿ah? Voilà, j'ai peur. Tengo miedo, dicen, ¿d'accord? Sí, Juan, vamos a subir esto a la plataforma cuando terminemos, ¿d'accord? Bien. Alors, la image B. Esta señora le pasa algo, la image B. ¿Qué creen que estará? Creo que está medio en colère. En colère, correcto. Entonces, la frase número 6 es la que coincide con la imagen B, ¿d'accord? La frase número 6 di, oh, él es en colère. ¿Qué significa eso? Ella está enojada o con cólera, como dicen por ahí, ¿eh? Voilà, entonces vamos a escribir aquí. Oh, él es en colère. Voilà. Oh, él es en colère. Está con cólera, está enojada. Yo creo que yo me enojo. Son muy poco para enojarme, no me enojo mucho. Pero sí me enojo cuando me hacen perder el tiempo o cuando me mienten. Eso sí me enoja. No sé por qué. Cuando me mienten, me enoja. ¿D'accord? Oh, bon. No, el tráfico no me molesta. ¿D'accord?
Bon. Mister, ay, mamá, ¿sí? Me molesta tanto el tráfico que hice peor. No, yo encuentro, yo creo que el tráfico es una excusa para escuchar tu música favorita. ¿De acuerdo? Sí, soy. Voy a responderle a Zoe que me envió una pregunta. Si los sentimientos los miramos, bueno, emociones y algunos estados los miramos en el lunes, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos dos aquí. J'ai peur, tengo miedo. Je suis en colère, o elle est en colère. Ella está enojada, ¿de acuerdo? Aquí Eduardo me dice que solo se enoja con su prima. Entiendo ese sentimiento, pero yo me enojo a veces con mi hermano porque, bueno, yo... Mister, yo me enojo comparto el apartamento con él y a veces con mi hermano. Nos peleamos porque le gusta molestar. Entiendo eso, mister. Yo también tengo un hermano. Mister César. ¿Oui? Pero lo del lunes no hicieron nada para subir, ¿verdad? ¿O sí? No. Solo copiamos. Copiamos las mismas frases que estamos copiando aquí. Solo que aquí las estamos descubriendo en qué situación van. Ahora, la image C. No, Saroni, yo no... Saroni me hizo una pregunta que dice que si yo tuviera hijos, si mis hijos me mienten, ¿les pegaría de la cólera? No. Sé que el castigo físico a veces es necesario, pero no siempre. Ah, por cosas insignificantes, yo no voy a castigar a mi hijo. Pero cuando sea necesario, sí, porque eso va a generar un comportamiento que sea correcto. Imagino que a ustedes de vez en cuando les dan un día de faja, ¿no? No, master. Desde hace como 3-4 años no me dan nada de eso. D'accord. Ronnie dice, ¿en qué caso yo le pegaría a mi hijo? No les pegaría. Tal vez, si me falta el respeto, o si le falta el respeto a alguien más, eso sí me molesta. Eso sí me molesta. Pero no Mister, fuerte. ¿Cómo se dice? O sea, hay que tal vez una jalada de oreja o una chancla voladora, cualquiera de esas, pero ya. Pero ya... de las mamás madres, Mister. Mister, ¿cómo se dice en francés? Pegarle con la mano. Es que pegarle se dice couper, ¿eh? Couper es pegar. Entonces, couper avec la main es esto. ¿Eh? Couper avec la main, esto. ¿De acuerdo? Ay, me golpeé yo mismo. No, mentira. ¿De acuerdo? Okay, ¿cómo se llama la hoja? Esta, la que estamos haciendo en Schoology. Se llama tarea, trabajo en clase de la semana 1. Así se llama. Okay, mister. Gracias. Okay, excelente. Sí, hay que subirlo. Bien, image C. Parece que el niño le está diciendo algo al papá. ¿Qué creen que le esté diciendo? Y miren las frases abajo. Papá, je suis fatigué. Excelente, papá, je suis fatigué. ¿Y qué creen que significa fatigué? Lo miramos el lunes. Fatiga, ¿ah? Como cansado. Cansado, d'accord. Cansado, sueño. Papá, je suis fatigué, d'accord. Débora, ¿por qué te estás maquillando? Se está maquillando, Débora, ¿eh? D'accord. Voilà. La número, a ver, D. ¿Qué será la frase que corresponde a la imagen de todas las que están aquí abajo? Sí, ya lo dijo alguien. Yo creo que Ronnie fue el que lo dijo. Tu es triste. ¿Qué significa tu es triste? Estoy triste. ¿Estás triste? Bueno, sí. Tu es triste. Bueno, yo cuando soy triste no lloro. Bueno, sí, yo creo que dependiendo de qué tipo de tristeza, cuando me pongo a pensar en mi abuelita, sí me pongo triste y empiezo a llorar. Pero cuando estoy triste porque
perdí algo, no me pongo a llorar. ¿Ustedes lloran cuando son tristes? Sí, mister. Depende. A veces. Güey. No hay nada de más de llorar. ¿Sí, mister? No, sí. Creo que la lloraré más que puesto. Es cuando murió mi abuelo. Yo también. Yo lloré mucho cuando murió mi abuela. ¡Qué feo! Wey, eso es feo, pero es parte de la vida y hay que aceptarlos. Yo también lloro cuando pues, me acuerdo de mi abuela porque ella falleció, entonces lloro. Alors, ya tenemos cuatro frases. J'ai peur. Elle est en colère. Papa, je suis fatigué. Tu es triste. Voilà. Creo que la image E no representa ninguna emoción o un estado, pero es fácil saber qué frase podemos poner ahí. Sí, mister. Yo sé cuál. ¿Cuál es, Saroni? ¿Cuál es? ¿Cómo se dice? Tu ex de bonbons. Tu veux de bonbons. ¿Tú quieres confites o dulces? Tu bonbons que son marshmallows. Tu veux de bonbons. Bueno, déjenme decirles que bonbon en francés se le dice a todo tipo de dulce. Pueden ser chicles, pues. No, chicles tienen su propio nombre. ¿Y las paletas, pueden... mister? ¿Mister bonbon? Confuso. ¿Paleta? Cuando yo diga, deme un bonbon, bueno. Me han dado una paleta. Bueno. Deme un bonbon, marshmallow. Es cierto, veamos. Los dulces, pues, se clasifican, por ejemplo, a las paletas se le dicen sucette. A las paletas de dulce. A los churros se les dice chips. ¿D'accord? A los chips, bombones, pues se les dicen bombón. Sí. A los chicles les dicen chewing gum. Chewing gum. ¿Qué otro? Creo que son todos. Bueno, hay otros nombres. ¿D'accord? Hay otros nombres. Pero se les ¿viste? ¿Y los dulces cosa. Pequeñitos? ¿Bombón? También. También bombón se le dice. ¿Y los marshmallows? Ay, eso sí. Espera. Eso sí tiene un nombre en francés, pero no me acuerdo. Déjame ver si me puedo acordar. Mister, ¿puedo ir al baño? No. Sí, chupale. Lo voy a buscar porque no me acuerdo de los marshmallows, pero sí tienen un nombre en francés. No sé, me lo acuérdeme antes de terminar la clase. Bien. Okay. Image F. Este papino es un poco peleón, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál creen que sea la frase aquí? Parece que hay dos frases aquí. ¿Cuál será? C'est mon chapeau. Correcto. C'est mon chapeau, la primera. C'est mon chapeau. Y creo que hay otra que va aquí en esta misma imagen. La set. Non, dice. Non. C'est mon chapeau. Pero yo creo, sí, yo creo que el chapeau es del personaje que está vestido de negro porque concuerda con su traje. El papino es el malo que se lo está quitando. D'accord. Ah, es como un mago, ¿viste? Güey, es como un mago, ¿d'accord? Es como un mago. Está pareciendo una cosa. Güey, voilà. Y por último, yo creo que ya saben cuál es la que va en la imagen G. Sí, ¿viste? ¿Cuál creen que va? Retrígolo. ¿Cómo se dice, viste? Retrígolo. Rigoló no es en sí una emoción, es más un estado como triste o como alegre o como fatigué. Rigoló significa gracioso. Cuando alguien hace algo gracioso, podemos decir esta frase, c'est très rigolo. ¿D'accord? Rigoló es algo gracioso. ¿Quién hace cosas graciosas aquí para decirle que es un rigolo? Papi. ¿D'accord? ¿Y en la clase de quinto D?
Je pense que no. Ah, Eduardo se rigoló, dice Eduardo. D'accord. Bon. Era Mister, era aquel día enseñándole una, pues le estaba enseñando este Eduardo una taza de BTS a Mariana, como por decirle, mira, tengo una taza de BTS. D'accord. Algo que no miramos ¿cómo fue? Ah, sí, creo que sí lo miramos, o no me acuerdo. Pero para recordarles un poquito, ahí está. Para recordarles un poco, voy a escribir aquí en la parte oscura unas emociones que no sé si la miramos. Je suis joyeux, que significa estoy contento. Je suis joyeux. ¿D'accord? Pero esa ya no lo había enseñado. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Es solo para recordar. Sí. Y le voy a agregar una más, para que aumentar nuestro vocabulario. Je esa suis... le tocó a Félix, creo. Ajá, correcto, esa le tocó a Félix. Esa sí no la miramos. Je suis étonné. Ah, bueno, y es lo que precisamente vamos a hacer. Voy a hacer gestos con mi rostro y ustedes me van a decir en francés qué emoción estoy expresando, ¿de acuerdo? Yo no sé, sé por qué no estuve. De los que están aquí, mister, de la página. De los que están aquí y de los que miramos el lunes, ¿de acuerdo? De los que están aquí y de los que miramos el lunes. Ok, aquí va la primera y se los voy a decir desde ya. La primera frase o el primer gesto que voy a hacer va a ser de la frase que acabo de escribir. Je suis étonné. Miren, je suis étonné se expresa así, con este gesto. Sorprendido. Ah, voilà, sorprendido. Étonné es como, gané una partida de Fortnite. Algo así. ¿De acuerdo? ¿Se dice Fortnite? Se dice Fortnite, no yo, Fortnite. Yo leo ahí digo Fortnite. Yo leo yo ahí Fortnite. Entonces yo tengo que leer Fortnite. Yo le digo así, yo sé que se llama Fortnite, pero yo le digo Fortnite. D'accord. Ok, aquí va la siguiente. Vamos a ver, este es mi rostro. Triste. Tu es triste. Digan siempre, tu es triste, tu es étonné, tu as peur. Tu es en colère, cosas así. Vamos a ver lo siguiente. Aquí voy. En colère. D'accord, ok. Una más. Ya sé, aquí va. Tu es joyeux, ok. Ya hice mis gestos. A ver. ¿Cómo son sus gestos si están en colère? A ver, muéstrenme sus gestos en colère. Yo no tengo. Sí. Yo la hago así. Uy, tranquilo. Yo la hago así. Yo ya tengo mi propia cara. Yo no puedo hacerle así. No se enoje. En cuanto le hago así, ya saben que estoy enojada. A ver, hazlo otra vez para tener un registro de cuando estés enojada y tenemos que detenerla en hacer algo. Cuidado, Zoe, tranquila. Yo no tengo una cara, solo estoy furioso con mi hermana. A ver, ¿cómo estás? Cara, yo quiero ver la cara, no la encuentro. ¿De quién? Fabián, tranquilo, tranquilice vos. Eso, mami, te risa. Diga otra. Okay. ¿Cuál es su rostro triste? Eso va a ser difícil. Triste. Espérame. Parece. Mire, okay. Mister, yo sé que así parece enojado, pero en la realidad yo tantas veces que he estado triste. Pues, okay. Bueno, Ronnie mandó un emoticón ahí que es posible que muchos lo hagan. Yo lo hago. Yo me pongo así. A ver, otro. ¿Cuál es su rostro de peur, de miedo? Mister, yo no tengo cara para eso. Mira, mister, si yo tengo algo, yo agarro una hermana y me echa por la cara. Yo le hago así. No tengo miedo. A ver, es cierto, mi cara de
temor es siempre abrir los ojos bastante. No es de sorprendido, sino que algo así como de que tengo miedo, ¿de acuerdo? A ver, una última. ¿Cuál es su cara de felicidad? Ay, ahí sí. Todos se miran felices, ¿de acuerdo? Sonreír. Pero me gusta sonreír con dientes. Yo no paro de sonreír. Sonreír con dientes es lo peor que me puede pasar en la vida. Bueno, yo no los tengo muy bonitos que digamos, pero a mí me gusta sonreír. Las yo tampoco, siempre... yo los tengo ahí. Güey, yo también. Yo los tengo como por aquí y por allá, pero igual... Mister, sí, le voy a decir algo. Mister, es que la cosa algo, que no me han crecido los colmillos de acá arriba. Mister, le voy a decir algo. Porque dime, Mariana. Los dientes los tengo separados. Dos colmillos flojos, pero... Oh, d'accord. Y mi hermana y a mí me saca todos los dientes. Del lado. No, ok. Mister, conmigo al revés. Mister. Ok. Mira que le cuento un buen momento que pasé a mi hermana, con mi papi. Está estudiando odontología, pero a un odontólogo ya profesional le tengo miedo que me saque un diente. Yo tengo que ir al dentista, ya me acordaron. ¿Viste? ¿Quieres saber una buena cosa que pasé con mi papi que ahora está en el cielo? Dime. No, mi papá, papi, abuelo. Ajá, la papi, oui. Que él me sacaba todos los dientes. Bueno, ah, sí, a todos. A mí de niño también me amarraban un hilo y mira para arriba. Ah, y me sacaban todos los dientes. No, abuela. Sí, a mí no. A mí me agarraba un pedazo de papel. Y me lo sacaba. Y okay. Tenía que abrir bien la boca y primero lo movía y después de un solo me lo sacaba. De acuerdo. No sentía nada. Bien, chicos, ¿quién terminó de copiar ya todo? Perfecto. Tómenle una captura, pero no vayan a subir la captura. Necesito que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Ah, perfecto, Mariana. Perfecto, bueno. No, yo la voy a hacer tomarle foto para cuando ya esté tenga la hoja, la copie y se. Excelente, muy bien, muy buena idea. Ok, tómenle fotos, chicos. Y pues nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy con este trabajo. Por favor, lo suben a la plataforma. Espérense. Y después investiga cómo se decía marshmallow en francés. Ah, sí, marshmallow. Vamos a ver el buscador. Creo que... Espérense. Ajá. Voy a dejar de compartir. Horroroso. ¿Puedo dejar de compartir? Espérense. Ya. Ok, voy a dejar de compartir. Un, deux, trois. Bien, marshmallow en francés, creo que marshmallow en francés. Ah, ya a ver, está no es este. Guimauve, así era. Esta ya me convertí en un panda. Ok, así se dice marshmallow, lo voy a enviar al chat, ¿me quedo? Guimauve, así se dice marshmallow, guimauve. Qué delicioso, por cierto. Bien, chicos, nos quedamos aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? No se olviden de subir la hoja de trabajo del día de hoy a la plataforma y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo se dice para despedirnos? Au revoir. Bon weekend. Chao, les son fun. Au revoir. Oiga, mister. Oui. ¿Cómo se decían cierto. Los churros, creo que sí la digo chips. Usted. Chips. Se llaman chips. Es igual que en inglés. Es igual que en inglés. Wey. ¿Por qué los marshmallows no se llaman? Marshmallows. No, tienen su propio nombre. Tienen su propio nombre. ¿Qué pasa si allá en Francia, mister? Quiero pedir un chicle. Para eso que trae el tatuaje. Pues solo los compras en el supermercado y los pagas. No hay pulperías. No hay pulperías. Ok. Bien. Chao, les son fondos. Au revoir. Me gustaba ponerme el tatuaje aquí, mister, y que se oigan, pero me pegaran solo una botecita, pero al menos tenía tatuaje. Bueno, chao, au revoir.